Muy buenas noches, querida comunidad de Cuenta Historias. Espero que este mes de diciembre esté comenzando de la mejor manera para todos ustedes. Esta noche nos reunimos como ya es costumbre para escuchar estos relatos, sus relatos. En esta ocasión toca un video especial por la temática de ciclistas combinada con la de peregrinos. Para los que no sean de México o desconozcan qué es una peregrinación y un peregrino, debo resumir diciendo que es una marcha o travesía que la gente hace desde sus poblados o ciudades hacia centros religiosos. El trayecto es a pie y en auto, pero el más popular de todos, al menos aquí en México, es vía bicicleta. Sin lugar a duda, la peregrinación más famosa de todo México es la que se hace de toda la República hacia la Villa de Guadalupe el 12 de diciembre, y es esta festividad la que nos reúne esta noche. Pues las historias que hay detrás de estos peregrinos son muy aterradoras, y si no me creen, quédense a escucharlas. Les recuerdo que yo soy Memo, y esta noche seré su narrador de historias. Esto me ocurrió en el año 2008. Yo soy habitante de un pueblo cerca de Tepeaca, en el estado de Puebla. Cada año mi pueblo hace peregrinaciones en bicicleta hacia la Basílica de Guadalupe en México, y desde hace tiempo yo participo en ellas. En nuestro caso, salimos la madrugada del 11 de diciembre para poder llegar entrada la noche de ese mismo día, o bien la madrugada del 12, el mero día de la Virgen. En aquel lejano 2008 del cual les hablo, mi grupo de unos 30 ciclistas más un puñado de personas, los cuales iban en auto resguardándonos, tomamos camino hacia la Ciudad de México. Esa ocasión en específico no tenía mucho que había caído enfermo de gripa y tos. Fue por eso que el cansancio en mis pulmones, aunado al aire frío de ciertas zonas de la carretera, hacían difícil que avanzara con regularidad. Por desgracia, poco a poco me fui quedando un poco atrás. Algunos compañeros me hicieron compañía, pero les dije que se adelantaran. No quería retrasarlos. Además, yo tenía varios años viajando y nada malo me pasaría. Creo que no me di bien el riesgo que eso implicaba, porque poco a poco me fui quedando rezagado. La autopista estaba con autos que iban y venían de un lado a otro. Aunque tenía experiencia en el medio, no sabía que sería algo tan duro de afrontar aquella noche tan fría y aún estando algo tocado por mi resfriado. Cansado, decidí parar en un campo abierto a orillas de la autopista, esperando tomar algo de aire y descansar un poco. Sabía que si me daba 5 minutos, regresaría con más ánimos. Con calma dejé mi bicicleta pegada en un árbol. Yo me senté justo al lado de ella y cerré los ojos, tratando de descansar un poco. Mi respiración se fue haciendo cada vez más y más tranquila, hasta que se hizo normal por completo. Ya estaba por pararme para seguir adelante cuando empecé a escuchar algo. Algo aparte del ruido de esos autos que iban y venían en la autopista. Aquel ruido era el de una campana siendo repicada. Era un sonido extraño, raro. Al levantar mi mirada sobre el oscuro bosque que tenía al lado, una ligera llama como la de una vela salía de él. Esa luz era traída por una persona que caminaba en medio de los árboles que estaban a orillas de la carretera. Así como fue caminando, se fue acercando poco a poco hasta donde yo estaba. Si bien no venía directamente en mi dirección, sí se estaba acercando. Por esa misma razón vi que esa persona se trataba de una mujer, pero una que vestía algo extraño, pues ella tenía el atuendo de la Virgen de la Basílica. Estaba vestida como la guadalupana. Era extraño porque alrededor de ella no había nadie. Era solo una mujer caminando en dirección hacia la Ciudad de México, en medio del bosque con una vela y repicando una campana.
Ha de ser alguna peregrina que va vestida como la Virgen en representación a su devoción. Fue lo primero que se me vino a la mente. Sin embargo, cuando ella pasó lo más cerca de mi lado, vi algo que me hizo saber que la mujer no era nada bueno. Aquella mujer vestida de la Virgen tenía la cara completamente carcomida. Tenía pedazos de carne que le colgaban de su cara e incluso se le podía ver parte de sus huesos. Como pude, logré pararme y sin dejar siquiera a esa mujer que se acercara hasta donde yo estaba. Me subí a la bicicleta y salí a toda prisa de aquel descanso. La historia que les cuento quizás, y solo quizás, algunos de ustedes o sus padres la llegaron a escuchar en las noticias. Después de escuchar esto, los invito a que si nunca escucharon de esto, le pregunten a sus padres, ya que puede que ellos sí sepan qué ocurrió esa noche. Para entender el relato, debo remontarme hasta el año 1999 en el Estado de México. Recuerdo muy bien que en ese tiempo tendría unos 17 años si no mal recuerdo, y como ya mencioné anteriormente, en fecha decembrina se tiene la costumbre por parte de muchos feligreses el ir a peregrinar a la Basílica de Guadalupe, que está en México. Mi familia en ese entonces vivía en Chalco, en el Estado de México, y tenía la tradición que cada 12 de diciembre nos embarcábamos hacia la Basílica para dar gracias a la Virgen. El grupo en el que iba era grande, de unas 30 o 50 personas. Todos lo hacíamos a pie, mientras que otro contingente lo hacía en bicicleta. Esa ocasión precisamente, el 11 de diciembre del año 1999, estábamos en la casa de la señora Leonora, en un rezo con la imagen de la Virgen de Guadalupe, que descansaba sobre un altar, misma que al día siguiente llevaríamos cargando hasta la basílica en peregrinación. La misa empezó a las 7 de la noche y terminó a las 9. La familia de la señora Leonora dio algo de café, una torta y dulces para los más chicos. Después, poco a poco, todos se fueron yendo con el aviso que al día siguiente deberíamos estar muy temprano para salir en la peregrinación. Pasado de las 9, únicamente se quedó la familia de doña Leonora y un puñado de gente cercana, entre ellos mi familia y yo, que éramos vecinos. La plática que esa noche se sostenía era casual. Mi mamá y la señora Leonora hablaban de cosas de la colonia. Los demás que estábamos presentes solo tomábamos café y medio platicábamos. Aquella plática la amenizaba la luz de las veladoras que estaban en el altar de la Virgen, además del incienso a copal que se suele encender en esas ocasiones. Lo que parecería una plática muy normal y tranquila, de un momento a otro cambió en algo muy extraño, pues de pronto doña Leonora se cayó por completo. Mi mamá le preguntó si todo estaba bien. La señora solo dejó caer una lágrima de su cara y apuntó hacia la Virgen de Guadalupe, que estaba en el altar frente a ellos. Mi mamá y todos los presentes, que éramos unas 7 personas, para sorpresa, incredulidad y asombro, vimos que la Virgen de Guadalupe tenía sus manos extendidas. Todos los ahí presentes sabíamos perfectamente que la imagen de la Virgen tiene sus manos juntas, y al verlas en ese momento era como si las hubiera abierto. Rápido, la señora Leonora salió a la calle gritando que era un milagro, que la Virgen se había movido. No sé si ustedes sean muy religiosos o tengan muy presente alguna imagen, pero en nuestro caso sí lo somos. Fue por eso que no hubo persona que no cayera al piso en llanto o que no se llevara las manos a la cabeza tratando de entender algo tan complejo
que simplemente se dijo fue un milagro. La noticia de la Virgen que se movió en el Valle de Chalco corrió como pólvora. Incluso desde otras colonias llegaron en cuestión de minutos, todo para ver aquel milagro. Por obvias razones, esa noche nadie de los presentes durmió. Hubo rezos, cantos y rosarios en honor a la Virgen que extendió sus manos. Incluso en plena madrugada la televisora llegó a cubrir la noticia, y es por ello que quizás alguno de ustedes pudo haberla visto. Envío este relato porque yo fui testigo de cómo la imagen de la Virgen abrió sus manos, manos que hasta la fecha siguen abiertas. No sé si fue un milagro o si fue otra cosa, pero nosotros queremos pensar que sí fue eso. Buenas noches a todos los escuchas del canal. Me llamo Isidro Gómez y tengo 44 años actualmente. Esto que les quiero compartir es algo que me sucedió cuando tenía 20 años. Yo soy ciclista amateur desde muy joven. Suelo participar en todo tipo de carreras y actividades ciclistas. Una de las cosas que más me gusta es ir de peregrino a la Basílica de Guadalupe el 12 de diciembre de cada año. En mi caso, un grupo de ciclistas salimos desde nuestro pueblo en Veracruz y recorremos una gran ruta de casi 4 días para poder llegar a la Basílica. Aquella vez en la que se remonta a mi historia, habíamos salido el 7 de diciembre en dirección a la Ciudad de México. Un grupo de poco más de 28 ciclistas íbamos a todo pedal para que no nos agarrara la noche en carretera peligrosa. Como buen feligrés, me amarré una imagen de la Virgen en la espalda y así con mi devoción fui por delante. Como es de esperarse, no todos los ciclistas podíamos ir al mismo ritmo. En ese tiempo no tenía tan buena condición, así que yo era de los últimos. A mi lado iba un par de colegas muy cercanos, quienes nos hacíamos compañía para no quedar dormidos y para seguir aguantando el pedalear hasta llegar hasta nuestro punto de descanso. Para esa hora, ya serían las 12 o la 1 de la madrugada del 8 de diciembre. Los tres íbamos a orilla de la pista con buen ritmo, aunque debo resaltar que detrás nuestro ya no venía nadie, éramos los últimos, mientras que delante se veían las luces de nuestros compañeros que iban un poco más adelantados. Los tres íbamos muy tranquilos cuando por alguna razón se me ocurrió girar la mirada hacia mi lado izquierdo, lado el cual da completamente hacia la hierba y el campo que rodea la autopista. Ese pudo haber sido un simple vistazo de mi lateral, pero no lo fue, pues en ese momento vi cómo algo brilló. Era un grupo de 5 cosas muy brillantes que iban flotando en la misma dirección que nosotros. Eso que vi eran como extrañas luces de color naranja o rojo, incluso amarillo podría decirlo. Rápido le dije a mis colegas que voltearan, y al hacerlo también vieron las mismas 5 luces muy extrañas. Estaba por detenerme cuando uno de mis compañeros me dijo que no lo hiciera, que incluso pedaleara más fuerte, pues aquello que veíamos en ese campo abierto eran, muy probablemente, brujas, brujas de la carretera. Un frío muy gélido me envolvió todo el cuerpo, incluso creo que me dolió el estómago de solo oír eso, pues era algo imposible de creer. Pedaleamos a toda prisa lo más rápido que pudimos. Para ese entonces las piernas me dolían mucho y sentía como si me estuvieran desgarrando la piel. El ardor que tenía era brutal, pero no podía detenerme porque si lo hacía, quizás ya no lo contaría. Rápido y dando ánimos, entre todos le dimos alcance a nuestros demás compañeros
Para cuando llegamos con ellos y les dijimos qué vimos en el lateral de la carretera, sobre aquellas luces, cuando ellos voltearon, ellas ya no estaban. Ninguna de esas luces se encontraban en el campo. Hasta ahora ha sido la experiencia más extraña que he tenido como ciclista. Por un tiempo creí que volvería a ver aquellas luces, pero ya pasaron muchos años y jamás he vuelto a verlas. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería que actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche.